Estas navidades van a ser candela. Bueno, si Luma no deja. Ay, perdón. Pero bueno, sí, porque pues aquí estamos en Artefusión. Ya, mira. Ya casi llegando a final del año, pero este programa es el de la Navidad. Y por eso que tenemos a José Beltrán aquí. Es de la Navidad y él nos alegra siempre como la Navidad. Que nos alegra. 20 porque él es como un regalo navideño para nosotros. Extra time. No, hombre, lo que pasa es que, tú sabes, tú estuviste con nosotros desde el comienzo. Y, de hecho, un poquito antes por las obras que empezamos a hacer, ¿verdad? Con interpretación en 2005 y 2009. Así que, pues, mira, tú eres de la casa. Aquí, mira, 20 de diciembre y esta que les habla es Adriana Pantoja todavía. Y mire, mi sombrerito dice Happy New Year, lo siento, pero estoy loca porque se vaya año. Yo estoy loca porque llegue el otro. Aunque vamos, hay que agradecer. Este año también trajo sus cosas buenas, como todos los años. Siempre decimos, ay, que se vaya, pero siempre los años, ¿verdad? Siempre traen algo bueno. Y para mí era tan bueno como ustedes aquí. Mira, ay, gracias. Es un placer siempre estar aquí de nuevo en Artefusión con nuestra comunidad que nos sigue, ¿verdad? Y que podemos compartir momentos gratos y conocer nuevos ángulos de estos invitados. Y hoy tenemos un invitado de lujo que, como dijo Adriana, es de los gestores de este programa. Y bueno, es importante contactar con él y ver los avances que tiene la comunidad sorda, las tareas pendientes. Así que por aquí está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted y a todos nuestros amigos y amigas. Y también nos acompaña. ¿Quién? Aquí parece que yo estoy como que un medio elfo de Santa Claus, ¿verdad? Entre el verde y el rojo. Directamente desde el Polo Norte. Y con mucho frío, ok. Especialmente frío. Pero no tan brillante como Javier Ortiz, ¿verdad? Que tiene ahí las bombillas que están encendidas por batería, porque el hombre es inteligente. Así que este es José Arroyo quien les saluda y les felicita en esta temporada navideña. Y también les recuerda de igual manera que siempre pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org nuestro portal principal, en donde siempre usted va a encontrar una pestañita con acceso, ¿verdad? Sí. A los episodios pasados. Si usted, mira, esto puede ser una buena trivia, no es la que va a decir Adriana, pero usted quiere ver a José Beltrán cuando empezó Artefusión, busque, porque ahí está. Está en la paginita. Esos primeros programas que era nuestro intérprete oficial de Artefusión. Así que vuelva a ver los programas, vuelva a compartirlos, y recuerde también que nos puede encontrar en Artefusión en fanpage de Facebook. También estamos en Twitter como Artefusión Radio. Y nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Artefusión. Es importante que en todas nuestras plataformas nos den like, nos den follow, nos den share. Y también importantísimo que cuando estemos en la página de YouTube me le den a la campanita que aparece. ¡Tring! Para que puedan suscribirse propiamente al canal y les puedan llegar las notificaciones de todas las cosas que seguimos preparando para ustedes en Artefusión, como la encuesta de la semana, que dicho sea de paso, también hay una pestañita para ella en la paginita de artefusión.org para que usted pueda emitir su voto de la encuesta de la semana y también pueda ver las encuestas pasadas y cómo se comportaron los resultados. Así que mira, tenemos de todo un poquito en esa página, así que dése la vueltita por artefusión.org. Exacto, muy bien. Y de una vez, mira, vamos a saludar, aparte del gato, vamos a saludar a José Lo W. Santiago, míralo. Y a Chena Martínez, que está ahí detrás del bastidor, que era lo perfecto, ahí detrás. Mira, pues rápidamente vamos a decir la encuesta de esta semana, que es la que estamos repitiendo de semanas anteriores, para ver, yo creo que esta yo la voy a tener que dejar hasta enero, de verdad. Ya van a ver por qué, porque es que de verdad yo pensaba que la gente iba a coger así y no, así que aquí voy. ¿De dónde
es el origen del concepto detrás de Santa Claus? ¿De dónde? Ah, hay varias opciones. La uno, España. La dos, Turquía. La tres, Holanda. La cuatro, Estados Unidos. ¿Sí? Y la quinta, tengo cinco, Italia. Así que vaya, mira, como Javier todavía está desde hace dos semanas, así. Jesús mío, ¿cuál será? Búscala, hijo, búscala. Pero ten cuidado porque hay que buscar bien. Hay que buscar bien. Ahí hay un par de cositas interesantes. Así que bueno, nada. José Beltrán con nosotros, el doctor José Beltrán. Bienvenido nuevamente, José. Qué bueno tenerte acá con nosotros, porque seguimos celebrando nuestro aniversario, ¿verdad, Diana? No, no acababa. No, imagínate, empezamos en noviembre, pero seguimos por ahí, papá. Mira, te pregunto, José, ¿cómo ha sido este año 2022 para ti primero y después para, ¿verdad?, la comunidad sorda? Porque pues como se ha ido, ¿verdad?, soltando la cuestión de la pandemia, la cuestión de usar mascarilla. ¿Cómo tú has visto ese paso, primero para ti, después para la comunidad? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí no hace mucha diferencia porque el trabajo que yo tengo regularmente, ¿verdad?, aparte del trabajo que yo hago con Servicio Orientado al Sordo, mi trabajo con la compañía Purple Communications, que es con quien yo trabajo y me gano la vida, yo la hago desde mi casa. Okay. O sea, yo soy gerente regional y manejo 6 centros de la compañía. 4, 5 están en Texas y uno está ahora en Colorado. Okay. Que próximamente voy a dar un viajecito por allá. Me dicen que está frío, pero voy para allá a supervisar. Dicen que a supervisar, pero me voy a ver un poquito de nieve igual. Dicen que es Colorado, o sea, de lo más bonita para esta época. Así que voy a estar por allí pronto, pero aparte de eso, pues tengo mi centro de Texas. Y como trabajo desde mi casa, pues realmente no he visto tanta diferencia. Yo te puedo decir que yo pues sigo desde mi casa transmitiendo en vivo, metido en Zoom casi todo el tiempo. Ay, Zoom es mi vida. Y aún reuniones, por ejemplo, pues hace un par de meses atrás pues, tuvimos, digo, originalmente la marcha iba a ser en septiembre, pero lo tuvimos que hacer en noviembre, así que pues hoy estamos a diciembre 20, así que más o menos un mes. Ajá. Y medio, más o menos un mes y medio atrás, tuvimos la marcha y pues las reuniones y todo, pues en mi casa yo seguí participando desde Zoom. Así que, pues no sé, esto de Zoom y de conectarse así por video, yo creo que llegó para quedarse. Ajá. Tanto para la comunidad oyente como para la comunidad sorda. Los sordos conocían la tecnología desde hace mucho tiempo. Exacto. Porque pues los sordos, vamos, desde el 2000, 2004, por ahí, ya tenían videoteléfono. Cosa que para los oyentes me parece que se llegó a lo mejor del año 2030. Pero ya los sordos en el 2004 tenían camaritas conectadas a su televisor en la casa y hacían llamadas a través de intérpretes por video. O sea que... Ese no es el TTY, ¿verdad? No, el TTY es un servicio, un sistema que ya está bastante obsoleto. Sirve para, pues, para emergencias cuando Luma te lleva la luz. Pero... cuando no hay luz, ok. pero aparte de eso, pues el TTY es un sistema donde a través de la línea telefónica regular, con un telefonito especial que viene, pues tú cogías el manófono del teléfono, se lo ponías al, lo que llamaba en inglés, el coupling device, ¿verdad? Que no era, okay, no era otra cosa que dos bocinitas así, tú se lo ponías ahí encima, y entonces, tú typeabas, y la otra persona que tenía una máquina, tenía que tener una maquinita igual, ajá, pues leía, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Un poquito de tiempo después llegó entonces el relevo por TTY, que eso era que tú escribías y entonces había una operadora y la operadora entonces le hacía voz a la persona oyente contestaba
y ese operador entonces typeaba para que la persona sola pudiera leer. El problema significativo con esa tecnología es que para muchos sordos el español, pues, o el inglés en Estados Unidos es un segundo idioma. Claro. Un segundo idioma, pues muchas veces es difícil tú poder entender todo lo que te dicen, ¿verdad? De manera escrita. Aparte de que no puedes demostrar emoción. Emoción, o sea, sí. La emoción era artificial. Como cuando tú escribes a veces mensajes de texto, ¿verdad? Que tú pones, o LOL, o qué sé yo, ¿verdad? Todo eso existía, ¿verdad? Hoy en día tenemos el LOL, las caritas, los emoticons, ¿verdad? Ajá. Para tratar de añadirle emoción a un texto que es totalmente frío, ¿verdad? Yo me imagino a la gente reaccionando. Pues los sordos tenían su forma, ¿verdad? A través de unos códigos que se utilizaban para saber pues, que la otra persona estaba sintiendo. Por ejemplo, tú escribías algo y le ponías entre paréntesis smile, o le ponías entre paréntesis al final wink, o no, pues diferentes mensajes, cosas que te ayudaban más o menos a añadir un aspecto de emoción. También había unos códigos, porque esto era, o sea, ¿se acuerdan antes la onda, el CV, la onda civil, ¿verdad? De los ciudadanos, el CV. Ajá. Hablaba. Pues el TTY se parecía mucho a eso, en el sentido de que no puede haber comunicación de dos vías. O sea, si yo estoy apretando el micrófono y estoy hablando, yo tengo que esperar, soltar, para que ellos puedan oír lo que nosotros vamos a decir, ¿verdad? Okay. Pues en el caso de los sordos, funcionaba mucho como el CV, el CB Radio, ¿verdad? Citizens Band Radio. Funcionaba muy parecido a eso, en el sentido de que tú tenías que poner al final, tú escribías algo, ponías GA. Como en inglés decían over, ¿verdad? O 10-4, pues acá tú tenías que poner GA, que significa go ahead. O sea, yo terminaba de escribir, tenía que darle el turno a la otra persona para que escribiera. Porque si la otra persona escribía y yo escribía, la comunicación no iba a pasar. Así que había que tener un turn taken. O sea, cuando tú no tienes coraje, tú estás molesto y tú quieres decir algo y meter la cuchara entre medio de lo que la otra persona está hablando, no había forma de tú cortarlo, porque la otra persona seguía escribiendo, seguía leyendo, y tú acá, tú sabes, con toda esta emoción que quieres explotar y decirle al señor de la compañía de cable, mire, no sea tan, y acabé de llegar, ¿verdad? Pero no se lo podías decir hasta que tú terminas y le tienes coaje. Y entonces tú dices, mire, lo que fuera. Pero tenés que tomar tú. Wow. Esa es una de las diferencias más significativas cuando llega por fin la videocomunicación, que empezaron los primeros experimentos. Bueno, empezaron desde los años 60. Tú sabes que en la Feria Mundial del 66 había un pequeño video, videofonito. Yo no me acuerdo de qué compañía era la que lo tenía. Mira, Bertrán, una pregunta. El audio de momento se apaga cuando tú estás hablando ahora. Así. No sé si puedes acercar o quizás tengas algún audífono o algo, porque es que... Déjame ver si tengo por aquí. Sí. Sí, porque esta información yo la quiero escuchar bien. Pues en los años 60, en lo que voy desamarrando esto, porque sé que esto siempre... habían unos pabellones, ajá, ¿te acuerdas? De diferentes compañías tecnológicas, porque las ferias mundiales era donde básicamente, hoy en día hay una feria del consumidor en Estados Unidos, ajá, donde a principio de año, usualmente en enero, se muestran las tecnologías, ¿verdad? Para Ecuador, lo que viene nuevo, ¿verdad? Exactamente. Que incluye teléfonos, incluye diferentes aparatos. Vamos a ver. Probando. Ahora, sí. Oh, sí. ¿Se oye mejor? Okay, sí. Mucho. Pues entonces, esas exhibiciones que habían en la Feria Mundial, más o menos para la del 66 ya, había estos bus que tenían un videoteléfono, ¿verdad? Tenían uno aquí y uno acá. Tú te sentabas aquí y podías ver en una pantallita a la persona, uh-huh, y la persona estaba acá. Entonces decían que eso es la comunicación del futuro, ¿verdad? Pues no fue tan futuro, ¿verdad? Porque ya desde el 95 empezaron a hacer experimentos, 97,
Ya para el 2000 se empezaron a hacer los primeros atisbos de esa tecnología que se conoce como VRS o Video Relay Service. Exacto. Que yo trabajo para una de las compañías, ¿verdad? Que antes de convertirse, por ejemplo, en Púrpura y ZVRS, que es hoy en día, anteriormente tenía otro nombre y fue una de las pioneras, ¿verdad? Junto con Sorenson, por ejemplo, también fueron de las pioneras en integrar esta tecnología de video y utilizarla entonces para las personas solas, porque pues, el sordo necesitaba que se pudiera ver las señas. Claro. Entonces, pues tener un centro donde hubiera unos intérpretes, ¿verdad? Que entonces el sordo desde su casa pudiera transmitir a ese intérprete y el intérprete no pudiera llamar por un teléfono regular pues, a pedirle la pizza, a quejarse al Seguro Social porque no le llegó el chequecito, ¿verdad? A lo que fuera necesario llamar. Okay. ¿Qué pasa? Que al principio pues habían varios problemas, ¿verdad? Y era que no habían todavía esos centros establecidos. Eso vinieron después. Me cuenta un intérprete que es trilingüe, que hay una palabra en inglés que se dice el Q, ¿verdad? Q-U-E-U-E, ¿verdad? Eso es lo que significa en las filas. Pues anteriormente ellos iban a las bibliotecas a interpretarle a los sordos y habían filas físicas de sordos que se sentaban. Entonces ellos cogían y les llamaban y le hacían llamadas. Oh. Eso fue el primer atisbo de esta tecnología. Okay. Después entonces ya se establecieron unos centros, ya entonces los sordos podían llamar a su casa, no tenían que ir a un sitio ¿verdad? Físico. O sea, para poderlo hacer. ¿Eso más o menos fue en los 2000 o fue un poco antes? Empezó en Estados Unidos, empezó como en el 2000, 2001, 2002. Pues acuérdate que todavía a esa época el internet de alta velocidad no era muy de alta. Uh-huh. Con el dial-up, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que pues las bibliotecas en muchos estados tenían internet de alta velocidad, pero en su casa lo que el sordo podía tener era dial-up. Así que entonces ellos iban a la biblioteca a acumular, pues, habían unos videoteléfonos ahí, y entonces ellos hacían una fila física para poderse sentar y hacer su llamada. Como por ejemplo, ahora mismo tenemos un videoteléfono en Plaza Las Américas de la compañía Sorenson. Sí. Y ese videoteléfono, pues si un sordo va y hace una llamada, pues tiene que el sordo que está afuera tiene que esperar que está dentro, ¿verdad? Termina de llamar. Entonces, eso está dice, no se le puede poner limitación el tiempo de la llamada. O sea, tiene que en 10 minutos. No. No se le, la FCC no permite que se le ponga limitación. Tú llamas, lo que tengas que llamar y el tiempo que tengas que llamar. Viene otra persona y se sienta. Era un solo bus. O sea, estamos hablando de que era. O en cada biblioteca había. Lo que había era un solo bus porque no había una banda, un ancho de banda que fuera tan significativo como tú puedas tener 3 o 4. Era ese y rezando que la imagen se viera bastante clarita. Porque esto que tenemos aquí, que estamos viendo en Zoom, es una chulería. Pero cuando tú eres intérprete y tú estás tratando de ver a la persona sola y de decodificar lo que está diciendo, la imagen se pixela, la imagen a veces tiene sombra, la iluminación no es la correcta. Cuando esas cosas pasan, pues el intérprete suda, la gota gorda, porque, ¿verdad? Tú estás tratando de dar una información y de recibir lo que te están diciendo. O sea, primero que estás recibiéndolo en un plano 2D, no 3D. Ajá. Usualmente los intérpretes están acostumbrados a ir a la comunidad y trabajar por lo solo, y cuando tú ves algo 3D que tiene profundidad, es mucho más fácil tú decodificar la señal cuando lo ves plano. Entonces, entonces ¿qué pasa? Eso ya era una dificultad. Otra dificultad, pues que la imagen no tenía a veces la velocidad, el sistema necesario, y la imagen pixelaba, había cuadritos, había sombras, a veces los solos no tenían suficiente iluminación. En la casa, por ejemplo, pues ponían la cámara en la sala, pero en la sala no tenía más que una lámpara por allá en el turbo. Y tú lo que veías era así, como sombra, así como película de terror. Pues, entonces, descifrar lo que está diciendo. A veces ponían, la sala era tan grande que el couch, ¿verdad? La silla, el sofá, estaba por allá abajo y la cámara estaba por allá. Entonces la persona sola se ve chiquita, jugué. Fíjate que lo que estarán diciendo, voy por ahí, vamos a ver. ¡Wow! Hay veces las llamadas, los sordos piden que sea do not announce, especialmente, por ejemplo, cuando es el banco. ¿Qué significa?
que entonces tú estás llamando como si fuera esa persona. ¿Tú sabes cuando antes tú tenías que hacer una llamada por tu papá o con tu mamá? Ajá. ¿Verdad? Pero pues si era papá, pues tú buscabas un varón. Si era mamá, pues tú buscabas una mujer. Y esa mujer se hacía pasar y decía, ¿cuál es el seguro social? Y ya tú tenías un papelito con toda la información. Sí, el seguro social es tal. Y si te faltaba algo, tú decías, espérate, déjame buscar los espejuelos. Y entonces hacía pasar por esa persona para ayudarla, ¿verdad? Porque quizás la persona no sabía cómo manejarse, ¿verdad? En ese proceso. Pero muchas veces los solos piden lo que se conoce como el do not allow. Para que no se sepa que es un solo y que se está tramitando la llamada por un sistema de video relevo, porque todavía existe mucho prejuicio. Y hay personas que dicen, el intérprete, por ejemplo, cuando es una llamada regular, dice, este es el intérprete 2516 de la compañía tal, le voy a estar interpretando a una persona que utiliza el lenguaje de señas. Un momentito, por favor. Entonces la persona empieza diciendo, hola, yo soy Jorge Colón y estoy llamando porque quiero que me desconecten la internet. Entonces a veces los operadores no entienden qué es lo que está pasando y cuelgan la llamada. Los del lugar. Los del lugar, sí, los de la compañía a la que tú estás llamando. Entonces te cuelgan la llamada. Otras veces pasa, por ejemplo, en el banco que te dicen, no puedo hacer esto, no puedo dar ninguna información. ¡Ah, oh, wow! Espérame un segundito porque se me está acabando la batería. Yo pensaba que la había enchufado. Por eso es que se estaba poniendo cada vez más oscuro. Sí, estaba como oscureciendo. Y se me olvidó enchufarlo, discúlpenme. Pero mira, mientras tú te enchufas, vámonos a una pausilla y regresamos ya mismito porque tengo que... Sí, perfecto. Sí. Gracias. ¡Ya! Necesito una tienda donde consiga regalos, ropa, accesorios y las mejores telas en Puerto Rico. Hola, Zaval. Tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas, todas importadas directamente de fábrica. Además, Hola, Zaval es tu tienda por departamentos, con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería, todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales. Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón. Hola, Zaval, 740-1414. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Diciendo, ah, pero ya, no, todavía no es. ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Que ya mismo, dentro de 4 días, es como que la Navidad, ¿verdad? Que mi información más importante de ese día es, ¿verdad? La unión familiar, y vamos a disfrutar en familia. Los regalos están ahí, pero vamos, los regalos siempre deben ser una segunda parte del asunto. Así que aquí, Adriana Pantoja, 20 de diciembre, mira, lo comentamos. José Beltrán. Mira, sí, tengo José, Javier y José. Ay, pero Jota. Ay, mi madre. Y ya. Así que. Ah, ok, no. Ya. Tenemos que cantar, mira, Adriana, aquello que dice: qué bueno, llegó la Navidad. Trayendo paz y alegría. Esta es la Navidad. Mira, aquí estamos entonces con José Beltrán, que estamos hablando, ¿verdad? Un recuento de cómo, bueno, primero estábamos hablando de cómo funciona, cómo ha sido la historia, ¿no? Hasta de llegar a lo que conocemos ahora del VRS. VRS, Video Relay Service. Exacto. Pues mira, estaba explicando específicamente lo del Do Not Turn Out, ¿verdad? Y nos han pasado cosas de lo más interesantes. Ajá. Una cosa que nos pasó en un momento determinado histórico en Puerto Rico es que los solos llamaban a través del sistema al 911. Ajá. Y el 911 nos colgaba pensando que la persona que estaba llamando era un sistema de alarma. De alarma. O sea, esos sistemas de alarma que tienen como una voz grabada que dicen, este es el sistema de alarma, la, la, la. Hay una persona entrando al lugar y usted daba la dirección.
pues la, el 911 no reacciona bien, por lo menos en aquel entonces, a ese tipo de grabación. Así que yo lo que hacía es que colgaba, desconectaban la llamada. Pero vamos a hacerlo, tú no tan out. Pero no digas nada, pero yo tengo una duda. Yo soy Juan Pedro, gratitud, y tengo esta emergencia. Yo tengo una duda. Ellos estaban viendo una casa que estaba quemando al lado. Y el sol lo estaba diciendo, mira, tengo una casa al lado que se está quemando. Entonces era gracioso también, porque, y gracioso y trágico, porque era bueno, ¿y dónde es? Entonces la persona solo era como, pues mira, yo estoy de visita en casa de unos amigos aquí, y de verdad yo no sé dónde yo estoy. ¿Ustedes no pueden traquear esta llamada de alguna manera o algo? No, no tenemos ese sistema todavía. Hoy en día sí se puede, aquel entonces no se podía. Y entonces, ¿y qué usted ve? Oye, veo montaña al frente, al lado, a la derecha. ¿Y qué pueblo es? Bueno, está el pueblo. ¿Y qué carretera? Déjeme salir afuera a ver si encuentro uno de esos, ¿verdad? De señalizadores que dice kilómetro tal, hectómetro tal, que viró la persona otra vez para... O sea, fue todo un proyecto para poder la persona sola ubicar dónde estaba, porque él estaba de visita, pero pues usando el equipo del dueño de la casa, que era solo también, pues estaba explicando lo que él estaba viendo. Si llegaron los bomberos, estamos seguros. Pero eso para que ustedes sepan, ¿verdad? Que los solos también pues, pueden usar el sistema 911, que gracias a Dios hoy en día también lo pueden usar a través del texto. Okay. Eso es una cosa, un sistema que se añadió hace como 2 años atrás más o menos, pero muchos solos todavía no están claros y no saben que a través del sistema de texto ellos pueden llamar al 911 y tener una conversación con la operadora. Claro, pasa lo mismo de siempre, ¿verdad? Tenemos una situación en Puerto Rico donde la educación del solo no es la mejor, el nivel de lectura y de escritura del solo, de muchos solos, ¿verdad? No de todos, pero de una gran población, es de un tercer grado. Si el operador no escribe de una manera que el solo lo pueda entender, pues por más que haya texto, pues no funciona bien, ¿verdad? Lo mejor que funciona, pues es el vía, ¿ves? Porque tienes el intérprete, tú hablas en tu lenguaje natural, puedes expresar todas tus emociones y el intérprete es el responsable de con su voz caracterizar todas las emociones, ¿verdad? Por eso es que el intérprete de muchas maneras pues también un actor, ¿verdad? Un actor de voz. En este caso, porque tú tienes que caracterizar lo que tú estás viendo, lo que la persona está diciendo en su cuerpo y en su emoción, tú lo tienes que poner en voz. Y si la persona está llorando, pues tienes que hacer como que tú estás sobbing para que la otra persona entienda lo que está pasando, ¿verdad? Y hacerlo de una manera lo más natural posible. ¡Wow! No, y yo lo que te estaba preguntando, o sea, que me quedo como pensando, ¿sordo o no? O sea, si hay una persona, si hay una alarma que está conectada al 911, para algo está conectada al 911, ¿cómo entonces no vas a coger la llamada? O sea, no, porque es una emergencia, ¿no? De que esté, digo, puede venir estar vacía el espacio, pero venir un pillo, pero y si la persona está dentro y hay una pistola, qué sé yo. Sí. Parece que estaban demasiado muy apacorados con ese tipo de llamada y entonces eso estaba afectando a la otra llamada de gente carne y hueso que estaban llamando y expresando emergencia. Pero es que de igual manera sigue siendo una emergencia. Claro. Porque es que no estás llamando a pedir la hora, estás llamando porque necesitas un servicio de emergencia. Entonces, el que te cuelguen porque piensan lo que sea, a mí me parece inconcebible y espero que eso ya se haya, ¿verdad?, mejorado. Eso ha mejorado muchísimo, porque la tecnología también ha mejorado muchísimo. Ellos ahora tienen 2 centros, hay redundancia, hay más operadores, un momento donde hay bien poquitos operadores. Y eso toma a veces meses en entrenarlo. O sea que. Bueno, y que también el sistema, hay sistemas que te pueden dar la ubicación, ¿verdad? Enviar la ubicación directamente. Hoy en día sí, porque están conectados a sistemas de GPS. Exacto. Y por ejemplo, cuando tú llamas del celular, pues al conectarse con el celular y triangulan las antenas, y se sabe dónde está la persona, latitud y longitud, y eso ayuda, ¿verdad? Pero lo que se llama como enhanced 911. Enhanced. Le dice en inglés. E911, que es como mejorado. Pues mira, eso no lo había escuchado. Sí, hoy en día, pues ya eso, la tecnología pues existe también en Puerto Rico, gracias a Dios. Ok, 2022 para la comunidad sorda. Como te expliqué ahorita, en el caso tuyo, pues no afecta tanto, ¿verdad? Pero sabes que pues se ha ido haciendo un paso de que
la pandemia ha bajado, las mascarillas se han liberado, y eso claro. ayuda muchísimo a la comunicación diaria, ¿no? Claro. De la sola. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo ves el 2022? Y además, ¿qué logros han habido para la comunidad sola en el 2022? Hablan de esto. Claro que sí. Mira, yo, ¿verdad? Humildemente, yo voy a hacer la aclaración. Este es el default que dan en las películas, ¿verdad? Que dicen al final que los animales que usaron las películas no fueron dañados, ¿verdad? Ah, okay. Mi mensaje el disclaimer, aquí, disclaimer. Que el disclaimer, gracias, Javier Iluminado Ortiz. El disclaimer mío es que esta es mi perspectiva como persona oyente. Claro, ¿no? Claro. Yo no soy solo. Claro. La persona sola quizás pueden tener otras cosas que ellos han visto. Yo humildemente desde mi esquinita voy a decir lo que yo he observado. Como persona oyente que participa, trabaja y vive dentro de la comunidad sola. Mira, uno de los logros más grandes fue el Oscar a nuestro amigo Troy Kotsur por su participación en la película Coda. Y el que hayan hecho la película Coda, que Apple fue el que sacó los chavitos y los puso, se pudo presentar en las salas regulares de cine. Y además de que ha estado y todavía sigue estando en el streaming de Apple, ¿verdad? Para aquellos que la quieran ver. La película, pues, recibió un review de la comunidad sola bastante positivo. Los Codas, que son los hijos adultos de Padre Solo, tenían un poquito coraje. Ah, ¿por qué? Porque consiguieron, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a Marley Madley, que fue la primera recipiente de un Oscar, la primera sola actriz recipiente de un Oscar, y el trabajo que ella lleva haciendo por los pasados, desde el 88 hasta ahora, ¿cuántos años son? Son casi 30 años. 30 y pico, casi 40 años. 4. Que ella lleva haciendo desde que ella ganó el Oscar hasta ahora, para insistir que todos los personajes que fueran solos tienen que ser hechos por personas solas. De hecho, Troy Kotsur no era la persona que iba a ser ese personaje. Ella se tuvo que empantalonar con la producción y decir, esta es la persona que debe hacer ese personaje porque es una persona sola y es un excelente actor. Tanto así que, mira, le dieron el Oscar. Así que Marley estaba correcta en su apreciación de su compañero actor. Y pues los Coda no estaban tan contentos porque la muchacha que hizo el personaje principal de Coda no es Coda. Se entienden que hay actores que son Codas que pudieron haber escogido para el papel, pero todavía no estamos ahí. Estamos ahí por lo menos, estamos cogiendo solo para los papeles de solo, pero para otros papeles como alguien Coda, pues debieron haber escogido a alguien Coda, y no fue así. Así que pues en esa parte los Codas pues no estaban tan contentos, pero desde la perspectiva de la comunidad sola, el que incluyeran el edificio de hermano de la muchacha, también pues, es solo y es solo de verdad. Es un avance significativo, ¿verdad? El traer ese conflicto nuevamente entre el mundo del oyente y el mundo del solo, que es el conflicto que se trae, ¿verdad? En la película original donde sale Marley Mandy, ¿verdad? Que en español le llamaron Hijos de un Dios Imperfecto. Sí. De hecho, se presentó en Puerto Rico, en Bellas Artes, con Pablo Castillo y un elenco de primera hace muchos años atrás, a principios de los 90 creo que fue. Ese, pues, yo entiendo que es un logro bien significativo porque mientras más visual, mientras más veamos a la comunidad sola en el diario vivir, pues menos visible, ¿no? Claro. Y entonces más consideración se tiene con ellos. Porque si tú no ves a alguien y no está ahí, deja de existir. No existe. ¿Cómo planificas y haces nada para eso? Porque para ti no existe. Exacto. Y cada vez más la conciencia, ¿verdad?, general, pues empiece a existir. Ha pasado mucho con programas televisivos. Voy a dar un ejemplo. Hay una serie que se llama New Amsterdam. New Amsterdam, sí. Trata sobre un hospital en Nueva York, que es el hospital más viejo de todos Estados Unidos. Y pues trata temas
controversiales, políticos del momento, el jefe médico del hospital, pues es como un hippie moderno. ¿Sí? Él quiere enfrentarse a todo lo que haya que enfrentarse, y vamos para encima y vamos a hacerlo, y a través del hospital lo vamos a lograr, ¿verdad? Y tiene estas ideas a veces un poquito locas y desfavoritas. Pero añadieron en el season anterior, y ahora en este season le han dado todavía más prominencia a una actriz que es sorda. Estoy buscando porque apunté el nombre por aquí. ¿No? Ahora se me saliste del cuadro. Sí, perdón. Ella se llama Sandra May Frank. Sandra May Frank. Ella es sorda y hace un personaje sordo dentro de la serie, okay, que es una cirujana especialista, okay, en cáncer. O sea, no es, usualmente muchos papeles de sordos en películas era el janitor, o yeah, era el asistente, o era, ¿verdad?, como el zorro, ¿verdad?, que es el asistente del zorro, el que lo ayuda a vestirse, aunque él no era sordo, él realmente no podía hablar. Él podía oír porque se enteraba de los chismes y después se lo decía en señas al zorro, era que no podía hablar. Pero siempre, en muchas películas, ¿verdad?, los zorros hacían esos papeles terciarios. En este caso, esa muchacha ha actuado tan bien y el personaje ha sido tan bien recibido por la sociedad y por la comunidad, que hoy en día ella es básicamente el brazo derecho de este director médico. Él le consulta muchas cosas a ella. Es una titana en la cirugía, y ella anda siempre con un intérprete, y el intérprete que está en la serie es un intérprete de verdad, un actor que está haciendo interpretado, es un intérprete de verdad. Y yo veo la serie y se ve las señas que ella hace, lo que le hace el intérprete, y es totalmente, ¿verdad?, como dirían los judíos, kosher, ¿verdad? Sí. La comunicación, mira, es real, el ASL es real, y es un personaje principal dentro de la serie. Sí, ahí Chera había escrito el nombre, lo agarraste. Sandra May Frank. Es Sandra, ajá, May Frank. Es que no la M-A-E. Reconozco. M-A-E. Ajá. Y no después Frank, F-R-A-N-K. Sí, es importante. Pero es que ella, Chera, la están poniendo un papel, tú sabes. Sí, desde un papel que protagónico se ve dentro de la, ajá, serie. No, y que, o sea, se ve que, ok, tú no puedes escuchar, fine, pero puedes hacer el resto de las cosas, de lo más bien. Exactamente. Y puede ser cosas como médico, dentista. Yo tenía una compañera, cuando yo estudiaba en la Universidad de Gallaudet, que ella iba a este dentista y a ella le encantaba ir al dentista porque él era sordo. Ajá. Y no era porque simplemente a ella le gustaba, porque era, ¿verdad?, en este caso estábamos haciendo la escuela de graduados en psicología. Pero no era simplemente porque fuera solo estuviéramos en cara, de verdad. Era porque ella le tenía pánico a los dentistas. Y cada vez que le hacían procedimientos en la boca, ella gritaba mucho, 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 mucho. Se quedaba con la oficina. Y entonces cuando iba a los dentistas oyentes, ellos se molestaban con ella. Y no la querían tener de paciente, porque ella gritaba mucho. Dios, cara. Pero con este dentista solo, ella no se sentía que le echaban a un lado, porque ella podía gritar todo lo que fuera y él seguía de lo más contento, jalando, empujando, haciendo lo que tenía que hacer, ya podía gritar la vida. Y ella después se sentía satisfecha porque había podido gritar todo lo que había necesitado gritar, y el dentista sin problema ninguno, porque ella podía gritar todo lo que quisiera, que a él eso no le iba a afectar, ni se ponía nervioso, ni le afectaba en el procedimiento que estaba haciendo, pues claro, si tú eres oyente, ¿verdad?, estás jalando la muela, estás ahí, te están gritando en el oído, pues es difícil. Pero si tú eres sordo, estás jalando la puerta. Si puedes gritar, el médico dentista era sordo, así que él no era afectado a eso. Así que es importante, ¿verdad?, que estamos viendo a los sordos en otros papeles. Hay varias series de televisión hoy en día, y gracias a Dios los escritores de estas series allá en California se están dando la tarea de versarse, de conocer más, se traen los elementos, por ejemplo, de la cultura del sordo, de la importancia de la cultura del sordo, de cómo se ven unas cosas y otras. Por ejemplo, me acuerdo que en otra serie que estaba viendo, hablaron de los implantes cocleares, ajá, y cómo eso era conflictivo porque los padres eran sordos,
el hijo era sordo, pero entonces pues el médico inmediatamente le ofreció ponerle un implante coclear, y el otro médico le dice, no, pero tienes que tener cuidado porque para la sorda eso es conflictivo, ellos no creen en el implante coclear porque eso ellos entienden que destruye su cultura y su comunidad. Claro. Y yo, ¡ah! Yo estaba impresionado, yo, espérate, este escritor de esta serie se versó, o a lo mejor es Coda, ¿verdad? O se versó muy bien porque sabía todos los issues y los puso 1, 2, 3, 4, 5, y se ve entonces como el otro médico que es el que está tratando de vender la idea del implante coclear se tiene que enfrentar con los padres, el prejuicio de los padres que no querían que le pusieran el implante. Bueno, bien interesante, ¿no? Toda la... Mira, esto de del implante coclear es una operación que se hace en el cerebro, o sea, es abrir parte del cráneo, del cerebro, entonces poner eso ahí. Tienes que conectar unos diodos directamente a la cóclea. Ajá, que es como una especie casi de imán, ¿verdad? Entre un imán. Los diodos van a la cóclea y entonces lo conectan por dentro a un imán, lo que llaman un transducer, ¿verdad? Que entonces se conecta por fuera con otro imán y entonces la computadora que tiene el aparatito, el implante, pues es la que ayuda a decodificar los sonidos. El único asunto es que una vez a ti te operan, todos los sordos tienen algún residual. Una vez a ti te operan con implante coclear, tú pierdes ese residual. O sea que si el implante no funciona, si la maquinita no decodifica bien o lo que sea, ya lo que te quedaba por ese oído se perdió completamente. ¿Y la operación se pierde también? O sea, en términos, si no te funciona. Pues sí, si no te funciona. Y de hecho, hay sordos que le han funcionado parcialmente, no le han funcionado completamente. Ajá. Y han dejado de usar el equipo. Y esas operaciones hoy en día valen 100 mil pesos o más. Sí. Estamos hablando de mucho, mucho dinero. Y que a través de esta área por donde ellos operan, pasan muchos de los nervios para la cara, el nervio facial, el gustativo, ¿verdad? Muchas cositas. Mira, otra cosita que quería recalcar. De los logros. Tenemos que por fin se aprobó la oficina enlace de la comunidad sorda. En este momento ellos están, como dicen, house. Están dentro de la oficina de la Defensoría de Personas con Impedimento. No sé si después van a conseguir un local propio, pero está en sus pininos, ¿verdad? Es una oficina enlace. Vamos a explicar un poquito. Es una oficina que se supone que ayude en términos de la política pública del gobierno para apoyar a la comunidad sorda. De que todos los proyectos, todos los programas, todo lo que se haga, tenga esa sensibilidad y esa accesibilidad para que la persona sola se pueda beneficiar, porque todos los servicios que da el gobierno son de acomodo público. Ajá. O sea, que tienen que estar accesibles. Okay. Otra cosa que pasó bien interesante este año es que pusieron al licenciado Peyot como el defensor interino de la Oficina de Defensoría, lo que se conocía antes como OPI. Hoy es el DPI, el DPI. Y el licenciado Peyot ha sido amigo y conocedor profundo de todas las necesidades de la comunidad sorda, porque él es uno de los abogados que va a los tribunales frecuentemente a abogar por la comunidad sorda desde la plataforma del DPI. Oh, así que gracias a Dios lo nombraron, está interino, yo espero que lo nombren en propiedad, ¿verdad? En algún momento, si es posible, porque de verdad que es una persona que él es profundamente oyente, ¿verdad? No tiene pelea auditiva, pero tiene el corazón sordo. O sea, él tiene la sensibilidad, conoce los issues, sabe las situaciones que están pasando, y eso para Puerto Rico, pues entiendo que es un plus. Otra cosa que está pasando ya desde el año pasado, pero ha pasado todavía más este año con lo de Fiona y todo eso, es que las conferencias de prensa están siendo interpretadas. Sí. Y muchos de los intérpretes que están utilizando son sordos. Anteriormente, los sordos no querían participar como intérprete. Y ha requerido, ¿verdad? Una concienciación por parte de ellos mismos para querer ser parte. Entonces, pues, va el intérprete sordo con el oyente. El oyente está fuera de cámara. Claro. El que da la cámara es el intérprete sordo. El intérprete oyente le tira a la persona sola y el sordo lo convierte de una manera que sea más tragable para la persona sorda, ¿verdad? Utilizando su lenguaje vernáculo.
sea que esto en Puerto Rico ha sido un progreso y un logro bien, bien significativo. Eso solamente lo hay aquí, ¿verdad? O sea, o lo hay en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos todavía están usando mucho intérpretes oyentes para las conferencias de prensa de emergencia y eso. Aquí, pues están utilizando los solos. Te voy a dejar con el último, que no es boricua, pero es muy importante también, que es Nael DeMarco, ¿verdad? Sí. Es modelo, es sordo, él sigue participando en diferentes actividades de apoyo a toda la comunidad sorda en diferentes aspectos, ya no tanto lo demostrar, pero es otra persona, ¿verdad? Que desde que salió Top Model hasta ahora, ha seguido trabajando e influenciando poderosamente todas las cosas que ocurren en la comunidad sorda. Y quién hubiera pensado que varón fuera modelo, top model, escogido, y que haya salido en tantos medios, ¿verdad? Poniendo a la comunidad sorda, pues nuevamente en el top. No, y no tan solo, o sea, él fue top model, después fue Dancing with the Stars, creo que es que se llamaba, que él fue el ganador. O sea, como él, tú sabes, buscó la forma hasta que ganó. Y entonces él siempre peleó que hubiera un intérprete. En el Top Model hubo mucho problema para que él tuviera siempre intérprete. Te lo digo porque estoy leyendo su biografía. Me la regalaron para mi cumpleaños y yo la estoy leyendo todavía. Pero es bien interesante porque de momento tú lo lees y dices, adiós, pero este muchacho está allá, que se supone en Estados Unidos las cosas son plus ultra, de momento yo veo y leo y digo, Dios mío, pero si esto es como que lo mismo que está pasando en Puerto Rico, como que, o sea, veo como... A una veces los medios y los productores no tienen la sensibilidad que tú tienes, por ejemplo, Adriana, para crear material como este programa de radio, como las obras que tú haces, ¿verdad? Que realmente sea accesible para la comunidad. No hay ese compromiso, no hay esa sensibilidad y esa apertura. Y hay que, ¿verdad? Poco a poco ir logrando. Siempre hemos dicho, hay que copiarse lo bueno. Y hemos dicho que esto es algo que se debe copiar en muchos sitios. Exacto. Eso, a mí me gustaría ver más compañías de teatro, más obras, ¿verdad? Que tuvieran interpretación. Y es como dice José, lo cópiense, pero pues... porque también hay otras cosas, ¿verdad? Hay unas cuestiones monetarias que los productores piensan primero, ¿verdad? Y yo no entiendo... O sea, son muchos aspectos, pero yo digo, ok, esto es algo que, pues esto va. ¿De dónde saco el chavo? No sé, pero yo lo busco. Pero mira, yo siempre le digo a los padres de niños solos que el mejor regalo de Navidad que le pueden dar a sus hijos es aprender lenguaje de señas. Nosotros no empezamos el curso de nosotros hasta enero 14, pero se pueden ir prematriculando. Sí, eso ya me enseñan toda la semana. Nos pueden llamar al 787-530-7464 para que vayan haciendo la prematrícula, se apunten y empezamos las clases por Zoom. Estamos por Zoom todavía. Bueno, pero mira, el 14 de enero es bien fácil, ¿verdad? Participar, cuando estás en tu casita, puedes estar hasta en pijama y coger la clase de señas. Pero le exhortamos a muchos de los padres que se apunten, que las cojan, y familiares, hermanos, tíos, primos, el que sea. Porque los sordos lo que necesitan es comunicación. La mayoría de ellos necesitan trampa, no necesitan elevadores, no hay ninguna otra cosa especial, es simplemente comunicación. Y eso empieza aprendiendo su lenguaje para que podamos, ¿verdad?, tener un lenguaje común y podernos comunicar adecuadamente. Exacto. ¿Cómo es que dice Joselo? ¿Cómo es que dice Joselo? La línea de Joselo. Nos concentramos siempre en lo que los une, no en lo que los separa. Yo creo que esa es la clave para que podamos lograr esta integración que estamos buscando, ¿no? Y la igualdad. Es cuestión de tener un poquito de empatía, ¿verdad? Y no llegar a la situación de tener que o ser sordo o tener a alguien íntimamente relacionado con uno que tenga sordera, sino que es cuestión de empatía, es cuestión de imaginar y es todos estos relatos que nos está contando José en la mañana, en la noche de hoy, es interesante que nos imaginemos el día a día que atraviesa un sordo, ¿verdad? Con cosas que usualmente nosotros ya tenemos en el paquete garantizadas, ¿no? Entonces, de repente, ¿cuán complicado puede ser hacer una llamada telefónica y para un servicio esencial? Y de repente eso puede marcar la diferencia de una persona que no lo tiene tan accesible porque le cuelgan directamente la llamada. O sea,
Y si nos molesta, está bien. Y si nos enfurece, maravilloso. Porque yo creo que ese es el principio, ese es el inicio de marcar la diferencia. Tenemos que indignarnos porque no es una excentricidad ser sordo, gente. Es como que, pues, hoy decidí ser sordo, así que manejen el mundo a mi conveniencia porque soy excéntrico. No, ¿entiendes? Y es que sí, es que de verdad que... Espera, me pongo la bola. Se pone como el sombrero. Javier, ¿a quién tenemos que agradecer que ya está? Agradecemos al Fondo Flamboyant para las Artes y al National Endowment for the Arts por apoyar esta gesta de trabajo que queremos lograr para que haya equidad, haya justicia y que vivamos en un mundo en que todos somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y que nos ayudemos unos a otros a vivir con más justicia. Eso es importante para nosotros. Más amor. Por eso, sí, más amor, más solidaridad, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo como leí ahora de ¿cómo es? Del 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre, de Navidad. Claro. Vamos para allá. Hacer un regalo unos a otros. Vamos a repetir el número nuevo, José. 787-530-7464. Nos mandan mensajes por WhatsApp o por texto y les mandamos la información ahí mismo y el link para que se puedan prematricular. Exacto, eso es conectarse para hacerlo por Zoom y es todo un semestre, son 4 meses. Son 14 de semana. Y son todos los sábados. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. Exacto, así que mire, empieza el 14 de enero, piensen, ay, pues mira, no voy a comprar ahora este regalo de Navidad, lo voy a comprar más adelantito para entonces empezar, y mire, eso es para toda la vida, eso es lo más importante. Así que, bueno, pues vamos a darle unas gracias también a José Lodolú Santiago, y gracias, ¿verdad?, por estar aquí todo este tiempo, y entonces, aquel que está con la parranda, Cheran Martínez. Y gracias, José Beltrán, de verdad, por estar aquí hoy, pero también por todos estos años de solidaridad y de apoyo. Pero, ¿cómo es la cosa? Así. Pero, no, así. De apoyo. Pero, y gracias. Es un placer. Feliz Navidad. De corazón, gracias por invitarme. Y gracias feliz a todos. Navidad, y mira, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, el próximo. Prende la lucecita. Ay, Dios mío, se le perdió. Déjame ver si yo puedo prender el mío. Mientras tanto, Chenan se lo lleva. ¿Verdad? Nos vemos en el último programa del año, el próximo. Ay, Dios mío, espérate. Ay, lo prendí. Ok. Ahí está. Ahora sí. ¡Llévatelo, Chenan!